¡Ay, Dios mío! ¡Dominica! ¡Missy! ¡Baby! ¡Nena! ¡Helao! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy nervioso! ¡Baby! ¡Missy! ¿Pero y dónde está la baby? ¡Hey! ¡Ay, dónde está mi amiguita que yo quiero muchas veces, muchas veces! ¿Pero será que se la llevaron, Guille? ¿Será que la raptaron? ¡Caca! ¡No, hombre, no! ¡Buscarla en el cuarto! ¡Ella no tenía dolor de parto! ¡Pues tiene que estar pariendo allí! ¡Ay, verdad, Frankie! ¡Lo más seguro está en el cuarto y ya parió! ¡Baby! ¿Qué te pasa? ¡Me siento culpable! ¿Culpable? Pues mira, si de algo tú puedes estar bien seguro es que ese bebé no es tuyo. ¡Ay, qué estúpido eres, nene! Te voy a meter esta pata, te vas a caer a la red caribeña de varamiento, ¿sabes? Nene, no sé, estoy hablando que me siento culpable, Misty, porque... porque yo dejé a mi amiguita sola. ¿Y si le pasa algo a ella y al bebé? ¡Ay, Dios mío! Culpable, culpable se tiene que sentir Tato, que se cayó ahí como una pana en ese piso. No, como una pana no, se cayó como una pelota de grasa, como una pana te caerías. Quédate muerto y podrido. Pero nene, cayó, como cayó, pero cayó. Y tuvimos que llevarlo a él al hospital primero que la Dominica, con lo que cuenta esa Dominica, bendito sea Dios. ¡Ay, no está! ¿Cómo que no está? ¡No está la baby, no está! ¡Ay, Dios mío, mírate! ¡No está! ¿Pero qué le habrá pasado? ¿Por qué no dijo nada? ¿Eh? ¡Ay, Frankie, no te burles! ¡Ay, qué rico está esto, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No está! Pero, ¡no está! Y ya te lo dije, ya yo chequeé todas las habitaciones y hasta el baño, chequeé detrás de la cortina y no está por nada. ¡Oh, Dios mío, no está! ¡Dios mío, por qué! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está Luis! ¡Vaya locón! ¡Vaya locón! ¿Dónde está esta grasa? ¿Dónde está locón? ¿Ah, dónde está esta grasa? ¿Dónde está locón? ¿Que dónde está esta grasa? ¿Dónde está locón? El ojo está allá afuera. ¡Ay, está afuera! Sí, está afuera. ¡Qué bueno! ¿Dónde está esta grasa? ¡Ay, no está! ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? ¡Está grasa! ¡Está grasa! ¿Cómo no va a estar? ¡No está, Poli! ¡Que no está! ¡No está, Poli! ¡Que no está! ¡Que no está! ¡Espérate! ¿Dónde? ¿Dónde está esta grasa? ¿Dónde está esta grasa? ¡Suéltame que me haces daño, estúpido! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Por ahí viene! ¡Se está acercando! ¡Yo me voy! ¡Ahí está! ¡Me puse! ¡No le haces nada, chico! ¡Caca! ¡Cállate! ¡Mira, yo me voy! ¡No me voy! ¡No me voy porque yo me pongo nervioso! ¡Y cuando me pongo nervioso me dan ganas de comer! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo que estoy a dieta! Cualquier cosa estoy ahí en fiesta comiéndome una mitad, ¿sabes? ¡Y cuando nazca el bebé me avisa para el cumpleaños! ¡Ay, Dios mío! ¡Tato, cálmate! ¡Mira! No sé, no sabemos lo que pasó porque cuando nosotros llegamos aquí la buscamos, no la encontrábamos. ¡Yo chequeé hasta en los closets, en el baño! ¡Dónde! ¡Dónde! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Mírala ahí detrás! ¡Pasa, yo, falta! ¿Dónde está la desgracia, Dios mío? A lo mejor ya está pariendo. Y yo no he visto a mi hijo. ¡Alta gracia! ¡Qué lindo se ve llorando! ¡Mira qué lindo! ¡Alta gracia! ¡Ay, alta gracia! ¡Vamos a dejarnos sangrar y vamos para el hospital! ¿Para el hospital? ¿Para el hospital? ¿Para quién? ¿Para el hospital? ¿Qué está haciendo ella? ¡Pariendo! ¿Y dónde se pare? En el hospital. Pues entonces, vamos para el hospital, déjame sangrar. ¡Vamos para el hospital! ¿Quién la llevó a ella al hospital si ella estaba sola? Además, ella no tiene licencia, ella no tiene carro, ella no guía. Pues yo no entiendo nada. Se fue caminando y ella parió. Exacto. Yo no entiendo nada. ¡Vamos! Los chicos que llegaron con los bailarines y la orquesta. ¡Espéreme! ¡Locón! ¡Locón, espérame ahí! Que tengo que ir al baño. ¡Locón, espérame ahí, vengo ahora! ¡Oh! Se me quedó algo.
voy. Ay, ya se me quitó el estrés. ¡Uy! Ay, espérate. Voy, locón. Mire, con el permiso, ¿dónde está Altagracia? ¿Qué? Ah, Altagracia, mi esposa, que vino aquí al San Dulce Medical Bola a parir, a parir. Ahí está bien. Ah. Altagracia, Goicocha, con Ortifaria, de los restaurantes, la única que tengo. Esa misma es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A qué vino? A parir. Pues estará, está de parto. Allí, allí, allí. Ay, mira, ¿dónde está la Dominica? Mira, Gatúbela. ¿Qué? ¿Dónde está la Dominica? Altagracia. Ay, esta es Altagracia Goicocha con Ortifaria. ¿Esa misma? ¿Para aquí? ¿Para qué vino? Bueno, a parir, yo creo. Bueno, de la sala de parto. ¿Y dónde es? ¿Para ahí para allá? Búsquelo. ¡Ay, yo! Mira, nena, ya salió mi amiga. ¿A quién? Altagracia. Altagracia Goicocha con Ortifaria de Torre Toledo. ¡Esa misma! ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo qué? ¿Está en sala de parto? ¡Ay! ¿Dónde? ¿Acá? Yo sé yo, búscala. ¿Aquí es? ¿Aquí es que está? ¿Qué? Que sea, aquí es que está Altagracia. Altagracia Goicocha con Ortifaria de Torre Toledo. ¡Esa misma! ¿Aquí es que está? Allá venía aquí para el San Dulce Medical Mola a dar a luz. Pues, estará en sala de parto. ¿Estará por aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Esta mujer! ¡Hijo! ¡Ay, Dios mío! Déjame culiarme. Te voy a hacer que alguien me conozca. Buenas tardes. Señorita, ¿dónde está? ¿Se encuentra Altagracia? Una muchacha que venía aquí a Altagracia. París. Altagracia. Goicocha con Faría de Torre Toledo. Sí, esa. Morí. Y esa voz tan chula. Tú como que eres actor, ¿verdad? Bueno, ahora estoy haciendo tremenda actuación. Ay. Ay, Dios. ¿En qué canal tú trabajas? Yo soy maestro de aeróbic con el DJ Steve. Ay, sí. Ay, mira lo que tuvo, ¿qué es? Yo creo que tú puedes arreglar estas piernas. Pero mira, ¿qué te pasa? ¿Tú eres secretaria? Pero es que lo que pasa es que a mí me gustaría hacer ejercicio contigo. No. Ay, no te voy a invitar para mi cumpleaños, que te he robado de Notre Dame. Ay, no me importa, mira, pero estas son las leyes espirituales del amor y del deseo. Nena, déjame. Nena, me estás hablando para allá. Pero ¡nena! ¡Nena, please! ¡Mami! 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 Guille, ¿qué pasó? Pero Guille, Locón, aquí bregando. Pero tú te pones siempre a bregar con las mujeres, ¿verdad? Locón, Altagracia está por la noche. Nos vemos, mamita. ¿Dónde vas? Pero deja. Doctor, lo esperan en la sala de parto. Sí, voy inmediatamente. ¡Esa, chico! Ah, doctor, ¿dónde está la paciente? ¿Dónde? Sí, ¿dónde? Ah, sí, no, sí, vengan por aquí. Esposa, mira, mira. Bien. Doctor, le saludo, ¿eh? No. Esa es que se nos desmayó cuando veníamos para acá. Lo que estamos buscando es la preñada. Ahora mismo me acaban de decir. Me están esperando en la sala de parto. Venga. Espera. No, un momentito, no puede. Solamente el esposo puede entrar. Espera un momentito. Ahora mismo, por ahí viene. ¡Tato, déjese de eso! ¡Que Altagracia está a punto de dar la luz! ¡Yo soy el marido! ¡Ah, bueno, pues usted, Enriqueta! ¡Yo me voy a ir para Policarpio ahora! ¡Está hasta grave! ¡Si no pueden venir ni el plumero! ¡Ay! ¡Puja! ¡Puja! ¡No puedo, doctor! ¡No puedo, me duele! ¡Sí, ya casi está afuera! ¡Mire, cuando le aprieta el dolor fuerte, puje fuerte y ahí sale! ¡Mira! ¡Esto es como comerse un coco y tratar de botarlo después! ¡Sí, mi amor! ¡Pero puja ahora, ¿ok? ¡Puja ahora! ¡Mira ahora! ¡Puja fuerte! ¡Puja fuerte! ¡Viene, ya está saliendo, ¿ok? Ya está saliendo. Pasito. Ahí, púa. Bien. Ahí, quieto. Ahí. Muy bien, ya está. Dame clamp. Dale clamp. Dale. Bien. Dame otro más. Dale otro. Eso es. Dame tijera. ¿Tijera para qué? ¿Qué vas a cortarle? Te voy a cortar con dos umbilical, tranquilo. Está bien. Dame tijera, bien. Dame para el trapo. Para el trapo. Bien. Mi hijo está llorando, doctor, porque llora. Mira para allá qué cosa bella. Mira qué hermosura. ¿Qué, doctor? ¿Qué? ¿Qué cosa bella? ¿Qué es? Cálmese, eso es un varón, un precioso y saludable varón. ¿Un varón de dónde? Si mira, si eso es una nena. No, lo está viendo de espalda. Está bien. Ay, Tasto, mira qué lindo, nuestro hijo. Ay, qué bello. Yo te lo dije que iba a ser macho completo, sí. Varón. A ver.
Ay, María, tú estás bien, mi vida. Ah, sí, tú te sientes bien. Cansada. Aquí lo tienes. Ah, mira, mira. Ah, mira para allá, qué machote es ese. Mira para allá, qué cosa linda, Dios mío. Ah, qué bello eres. Ah, mi marido, igualito a mí. Cagadito a mí. Ah. No llores, mi hijo, no llores. Te está con mami. Qué lindo. Bello, bebé. Tanto que ay, María, te lo dije que era machote, igualito. Ahora tenemos que llevarnos este precioso bebé y se lo traemos dentro de 2 horas. ¿Por qué? Le tenemos que hacer un chequeo. ¿Por qué? ¿Y no tiene nada? Usted me dijo que está saludable. No. Lo que pasa es que nosotros siempre le hacemos un chequeo a todos los recién nacidos. Este no tiene nada. Se ve que va a ser un bebé muy saludable. Oye, mira el pistón, que míralo ahí. Oye, lo tiene. Usted lo va a lactar. Usted lo va a lactar. Sí, sí, doctor. Y hasta que sea grandoso. Bueno, es que no tanto, ¿sabes? Mire, yo lo felicito, ¿sabes? Eso es una muy buena decisión. Muy buena. Y usted fue muy valiente. Se portó muy bien, ¿sabes? Gracias. Y este bebé se ve que va a ser un tremendo machazo. Como el pai, como el pai. Que lleva ahí de medicina. Sí, dentro de 2 horas se lo traigo para que se dé su primer cóctel de leche materna. Cuidado con el pistoque, ¿viste? No lo toques, ¿sabes? Cuídemelo bien, doctor. Cuidado, no te lleves la esto. Cuidado. Ahí. Adiós, nos vemos. A mi María, belleza bestial, chiquilla loca. A mi María. Ay, Casto, tengo miedo. ¡Qué machote! Casto. ¡Qué machote! Ay, que yo no puedo entrar ahí, eso es para el esposo nada más. Pero ¿cómo va a ser, Luis? Si usted es un productor famoso de televisión, lo van a dejar entrar. Eso no tiene nada que ver, Cari. Bueno, pues por lo menos el abuelo del bebé. ¿Qué está diciendo eso que yo soy abuelo? Si yo soy muy joven para ser abuelo. ¿Ah? Ay, Dios mío, estoy. Me falta esperar aquí, estoy tan nervioso que estoy desmayado. Caca, caca. Ya. Fue. Un hijo. ¿No oíste? Claro, tú eres brutal. Te dije que era un hijo, un varón. Es un varón. Como yo lo pedí, es un varón. Ahora lo podemos llevar por ahí, o a la alfombra. Guille y yo nos encargamos. No. Espérate. Usted y yo sí, pero con Guille, no. Pero si Guille es el macho de la película. No. Te gustaba como usted. Pero siento un cigarro tan bolida, por favor. Pero te digo, ¿cómo está esta gracia? Está bien, linda. Mire, y el Galfio, grande. ¡Tremendo garfio que tiene! ¡A mi María! Mira, nena, qué bello. Mira. Ay, sí, todo nos ha quedado tan lindo. El canopy, Rippy with me. Canopy, mira, nena, sirve de velo de novia, mira, cuando te cases, bella. Ay, nena, mira, te voy a cantar la canción que me cantaba la nana cuando yo era chiquitito. ¿Cuál? Era esta. Este ritmo se baila así, qué belleza. Nena, esa canción la grabaron el tío Los Panchos antes que Chayanne. Qué estúpido soy. Ay, Dios mío, estoy tan emocionado. Mira, llegaron. ¡Escóndete! ¡Ay, espérate, nena! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Ay, Dios! ¡Entra por aquí, mi amor! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Ya llegamos a tu casa! ¡Está en tu casa! ¡Tasto, qué lindo! ¡Me lo pusiste todo! ¡Yo! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ay, cómo ustedes! ¡Mira, quedaste muerta y podrida! ¡Y que no camine con los muebles! ¡Ay, esos muebles son una porquería! ¡Mira, cállate la boca! ¡Mira, nena, siéntate! ¡Qué bello! ¡Ay, parece mexicano! ¡Qué mexicano! ¡Ese es puertorriqueño de pura cepa! ¡Mira, pero qué bello! ¡Mira, los mismos ojos míos, esos genes míos son fuertes! ¡Pum! ¡Moriste! ¡Mira, nena! ¡Ay, baby, cuéntale en la cunita a ver si cabe! Cállate, Cari. Mira, nena, el chupón que le compré.
¡Cállate, Guille! Mira, nena, ¿le vas a dar el pecho o no le das el pecho? Claro. Sí. Claro, ya yo le estoy dando ahí con otro. Sí, ¿y tú le vas a dar el pecho? Ay, no, ¿cómo yo le voy a dar el pecho? No, nene, que si le vas a dar el pecho a la situación, porque eso gasta, nene. ¡Gasta! Mira, yo le pongo el bizcocho. Nene, se pone el bizcocho, tú. Pero aquí encima la besa. Mira, nene, qué bello. Mira, mira, el cohete de Ramón Luis Bayamón. ¡Qué ciencia! ¡Ay, qué escándalo! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi! Nena, ¿por qué yo soy bello, nena? ¡Ay, qué lindo, de verdad! ¿Quién saldría? ¡Ay, verdad, el pelo salió! Mira, ay, nena, pero te voy a hacer una cosa, nena. ¿Quién te llevó al hospital? Yo no entiendo nada. ¿Quién fue? ¿Los bailarines y la orquesta? No, me llevó doña Tere. ¿Tere? Sí, la de la infantil en Bayamón. Ay, divina. Sí, porque tú sabes que ella es una fiel oyente de los programas de Don Luis. Cuando ella vio que ustedes me dejan sola, de una vez voló. Baby, pero ella tiene avioneta privada. ¡Cállate, cállate! ¡Qué estúpida eres, nena! Voló en su carro para acá y me buscó y me llevó para los pistales. ¡Claro! ¡Ven aquí! ¡Pepe no vino! ¿Y quién va a cuidar la infantil si Pepe viene? Tú sabes que si Teresa sale, Pepe se queda. Ay, Dios mío, quedé muerto y podrido. Ay, Dios mío, mira, nena, ven acá, ella es divina, Tere, queda al lado de Nano. Ven acá, pero acuérdate una cosa, nena, perdóname que esté tu marido de frente, darling. Yo tengo que ser el padrino, porque tu marido es tan carne de puerco. Perdona que te lo diga, que es dispuesto de poner de padrino, mira, a un gruero. Pues claro. O a comerío, ¿tú te imaginas que comerío eso? Jamás, jamás. Prefiero antes de ser que tú seas el padrino. Ay, tan malo. No, él no va a ser el padrino, él va a ser la madrina. ¡Caca! ¡Caca! Estúpido eres, oye. Ay, baby, pero qué lindo, que parece como un muñequito. Se parece a mí. Él es un muñequito. Él es un muñequito. Y se parece a mí. Baby, yo puedo ser la madrina. ¡Lambeojo! ¿Qué lambeojo eres, nena? Primero le dice muñequito y después... ¡Ay, nena! ¡No, esto no es verdad! ¡Ay, nena, te conozco! ¡Ay, qué bello! ¡Dámelo! ¡Quiero! ¡Ay, yo me lo quería llevar para mi penthouse! ¿Qué? Para que juegue con mis tres perritas, con la pudre, con la chaipe. ¿Tú viste la chaipe? ¡Que es así, arrugada, chaipe, bien bella! ¡Ay, Dios mío! ¡Nena, yo lo quiero para mí! Ahí está a mí, dámelo, dámelo para cogerlo al otro. ¡Déjame cogerlo yo! ¡Jamás, mía, tan mala! ¡Estás mala porque yo voy a ser el padrino! ¡Tiene que pedir para que me casta! ¿Pero y qué te pasa a ti? ¡Yo voy a ser la madrina! ¡Ven a ver! ¡Mira, métete esto en la boca! ¡Estás mala, nena! Yo necesito que tú me des los 600 pesos que me debes para yo poder pagar la cosa ahora del bebé. 600 pesos te dicen que te lo voy a pagar. ¿Cuándo voy a pagar? Necesito que lo de ahora. No, 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 ay, Dios mío. Yo que pensé que el nacimiento de mi hijo iba a traer coidura en esta casa. Pero esto no acaba. Esto no termina. Ahora es que están ellos más locos. Yo declaro que tú eres un bendecido por el Señor. Olvídate, aunque estos locos estén aquí, tú eres un bendecido de Dios. Tú eres la cosita más linda que hay en el mundo. El nene de mami. Tú y yo vamos a ser bien felices. Oh, sí, no importa lo que yo diga ni lo que yo haga. Tú eres tan hermoso. Quiero un regalo del cielo. ¿Estás bien? Thank you.